Hola, bienvenidos a su sección de entretenimiento. Para el día de hoy vamos a hablar del tema de cáncer de cuello uterino. De acuerdo con las cifras de la Liga Colombiana contra el Cáncer, 6 mujeres mueren a diario en el país a causa de la enfermedad en el cuello uterino, proveniente del virus del papiloma humano. Pero atención, mujeres, esta enfermedad es altamente prevenible y curable. Conozca cómo hacerlo. ¿Qué es el cáncer cervicouterino? El cáncer cervicouterino, una clase común de cáncer en la mujer, es una enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas, malignas, en los tejidos del cuello uterino. El cuello uterino es la abertura del útero, el órgano hueco en forma de pera donde se desarrolla el feto y lo conecta con la vagina, canal de nacimiento. El cáncer cervicouterino es una enfermedad por la cual en la actualidad ninguna mujer debería enfermar o morir, ya que cuando es detectado a tiempo es curable en un 100% y su detección es sencilla y fácil. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal factor de riesgo es la infección por el virus de papiloma humano, VPH, el cual se transmite sexualmente. Este virus es muy común y puede contraerlo cualquier mujer sin importar su edad. ¿Cómo prevenirlo? Además, esta enfermedad puede ocurrirles a mujeres con los siguientes factores de riesgo. Han iniciado tempranamente las relaciones sexuales. Tienen varios compañeros sexuales. Han tenido muchos hijos. Han sufrido infecciones ginecológicas y quienes tienen malas condiciones higiénicas. Tienen el hábito de fumar. La mejor forma de disminuir las probabilidades de cáncer cervicouterino es la detección por medio del Papanicolaou. Las células cervicales precancerosas e incluso algunos cánceres pueden tratarse exitosamente si se detectan en temprana edad, antes de que puedan diseminarse. ¿Cuáles son los síntomas? En la fase inicial puede no presentar ningún síntoma. Posteriormente puede aparecer flujo vaginal anormal, hemorragia vaginal después de las relaciones sexuales, dolor pélvico. Consulte a su médico cualquier duda que tenga sobre los efectos secundarios de su tratamiento. Hable y comuníquese con su pareja. Hágale entender sus miedos y preocupaciones. No se sienta culpable por sus cambios físicos y emocionales. No se deje llevar por los comentarios que otras personas pueden hacerle. Mantener una actitud positiva está comprobado científicamente que le permite al paciente luchar contra el cáncer o cualquier adversidad con más empuje, fuerza y ganas. Se trata de una herramienta clave para no dejarse derrumbar en medio de la lucha, sino para agarrar todo lo bueno que tiene y aprender de ello. Es importante consultar a nuestro médico si tenemos indicios a esta enfermedad o simplemente estar en constante rutina con lecturas de citologías, opciones de vacunación e incluyendo en nuestra vida sexual el uso del preservativo. Para finalizar, no me voy sin antes recordarles que indaguemos más sobre este tema y evitemos esta enfermedad en nuestras vidas. Para mañana los esperamos en más de su sección de entretenimiento.